Sacerdotal, pueblo de Dios, bendice a tu Señor.
quien preside por primera vez en su catedral la Eucaristía.
Vamos a participar de unos ritos muy expresivos por su contenido litúrgico, teológico y pastoral, que nos ayudarán a descubrir la importancia y significado que tiene esta celebración. Por el espíritu de caridad que a todos nos une, pastores y fieles, participemos en ella, regocijados en contemplación y oración, suplicando al Señor derrame sus gracias sobre esta porción del pueblo santo de Dios que peregrina en el capital, y muy especialmente sobre el que representará a Cristo, buen pastor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con usted. Y con tu espíritu. El administrador diocesano, Padre Obed Ramírez Granada, saluda al nuncio de su santidad, Monseñor Héctor Balestrero, y presenta a la comunidad de la diócesis de Florencia al nuevo obispo, Monseñor Omar de Jesús Mejía Pilar. Excelentísimo Señor Héctor Balestrero, nuncio de su santidad en Colombia. Señor Cardenal Pedro Rubiano Sáenz. Excelentísimo Señor Flavio Calle Zapata, arzobispo de Ibagué. Excelentísimos señores obispos que nos acompañan. Monseñor Omar de Jesús Giraldo, obispo de Florencia. Sacerdotes, religiosas, laicos, autoridades y comunidad cristiana. Hoy, reunida para acompañar a Monseñor Omar en su posesión canónica como obispo de Florencia, paz y bien. Señor Nuncio Apostólico, nos complace inmensamente expresar la alegría y el cariño de nuestra comunidad diocesana al querido Papa Francisco, a quien usted dignamente representa como nuncio en nuestra patria colombiana. Manifestarle nuestra gratitud, como ya lo hemos hecho, por la designación, después de casi 2 años de sede vacante, a Monseñor Omar como pastor de esta iglesia particular de Florencia, y agradecer también su presencia en esta celebración. Pedimos al Todopoderoso que protege e ilumina al querido Papa Francisco en su ministerio petrino, para que siga conduciendo de una manera muy especial en este año de la fe la barca de la iglesia a la vivencia concreta de los ideales del Evangelio con su sencillez, humildad, claridad y testimonio de vida. Garantizamos no solo nuestro cariño y admiración, sino y principalmente nuestro amor, adhesión a Él y a su magisterio. A usted, Señor Nuncio Apostólico, deseamos que por los caminos de Colombia esparza la esperanza de corazones reconciliados en Cristo, para construir la paz verdadera que inunde de bondad la iglesia que peregrina tras las huellas de Cristo pobre y sufriente, que acerque a la verdad, que es Jesucristo, a muchos que lo busquen, y así podamos alcanzar la unidad que Dios quiere y que sea el mensajero fiel del Evangelio del amor. Lo acompañaremos con nuestra oración y nuestro apego. Monseñor Omar de Jesús, esta es ahora su iglesia, iglesia particular, donde el Señor lo ha llamado a ser pastor, guía y amigo. Estos y muchos más somos ahora sus hijos espirituales, sus inmediatos colaboradores, sus amigos y su familia.
Desde el momento mismo que tuvimos conocimiento de su nombramiento como obispo de nuestra diócesis, hemos abierto nuestros corazones con mucha fe, con gran cariño y unidos siempre en la oración. Hoy, la familia diocesana se alegra inmensamente y agradece a Dios esta gracia de un nuevo pastor. A usted, Monseñor, su generoso sí de hacer la voluntad de Dios aquí donde Él lo ha enviado. A su querida familia agradecemos el desprendimiento y a todos los que comparten nuestra alegría y esperanza viniendo de las iglesias hermanas. A ustedes, señores obispos, sacerdotes, religiosas y a toda la comunidad, mil gracias por este signo de unidad y de catolicidad. Más de 100 años de evangelización se han plasmado en esta comunidad diocesana. Las huellas de las sandalias franciscanas de los misioneros capuchinos son innumerables a pesar del tiempo, porque dejaron aquí sus corazones y el ejemplo de humildad, de fortaleza, de trabajo y de amor a Dios. Los misioneros de la Consolata continuaron con ardor y entrega esta misión de ir a todos los pueblos y a todas las gentes a predicar el Evangelio. Instituto misionero que nos regaló la vida, el compromiso y la lucha por la paz en la persona de unos extraordinarios obispos: Monseñor Antonio María Torazo, Monseñor Ángel Cuniverti y Monseñor José Luis Serna. Como administradores apostólicos, la dedicación y el amor de Monseñor Luis Augusto Castro y de Monseñor Francisco Javier Múnera, y con ellos, unos intrépidos misioneros y misioneras de la Consolata, a quienes recordamos con infinita gratitud, algunos de los cuales reposan sus restos en la cripta de esta catedral. Llegaron luego Monseñor Fabián Marulanda López y Monseñor Jorge Alberto Osa Soto del clero diocesano, que continuaron estas sendas. Y ahora usted, Monseñor Omar, asume con toda la generosidad para ayudarnos a avanzar por los caminos de Dios con el amor y la solidaridad de este pueblo. Son 33 parroquias, 15 de ellas en la ciudad de Florencia, más de 30 centros de culto diseminados en barrios y veredas, para una población aproximada de 350.000 habitantes, en una extensión de 16.055 kilómetros, 55 sacerdotes diocesanos, en su mayoría jóvenes y entusiastas, serán su gloria y su corona. Quiera Dios que no seamos nosotros su dolor de cabeza. Tres misioneros de la Consolata son la herencia del espíritu del Beato José Alamano, su fundador, y dos generosos sacerdotes de la Arquidiócesis de Manizales hacen parte de nuestro presbiterio. Tres diáconos permanentes, un grupo de seminaristas, algunos que aspiran a ser admitidos a las órdenes sagradas, religiosas de diversas comunidades y un laicado que ha dado testimonio constante de fidelidad y de servicio, viene cada día haciendo más conciencia de su ser iglesia, organizados en diferentes servicios pastorales, procurando todos ser verdaderos discípulos y misioneros de Cristo para que el mundo crea. Jesús, el buen pastor, que lo eligió para conducir esta grey, le llene de su gracia, le mantenga en su entusiasmo pastoral, le conserve en su salud y avive su celo misionero. Y que María Santísima, a cuyo corazón inmaculado fue consagrado el entonces vicariato apostólico y luego como diócesis, fue renovada esta consagración en su advocación de Nuestra Señora de Lourdes,
le anime cada día a vivir plenamente su lema episcopal, Fiat voluntas tuas, hágase Señor tu voluntad. El Papa Francisco nombró a Monseñor Omar de Jesús Mejía Giraldo como obispo de la diócesis de Florencia. Escucharemos ahora la lectura del mandato apostólico comunicado por el señor Nuncio, representante de su santidad en Colombia. Seguidamente, un miembro del Colegio de Consultores pide al Nuncio dar posesión canónica al nuevo obispo de esta diócesis de Florencia. ¿Tiene el mandato apostólico? Sí, Excelencia, lo tenemos. Pido ahora que sea leído el mandato apostólico con el que el Santo Padre Francisco instituye y designa al nuevo obispo de la diócesis de Florencia. Francisco, obispo, siervo de los siervos de Dios, al querido hijo Omar de Jesús Mejía Giraldo, del clero de la diócesis de Sonsón, Río Negro, y allí hasta ahora rector del Seminario Mayor Nacional, Cristo Sacerdote. Elegido obispo de la diócesis de Florencia, salud y bendición apostólica. Quien habiendo pasado hace poco al lugar del bienaventurado Pedro, solícito por el bien de toda la grey del Señor, debiendo proveer la catedral de la iglesia de Florencia, vacante por el traslado del venerable hermano Jorge Alberto Osasoto a la sede episcopal de Santa Rosa de Osos, a ti, dilecto hijo, confiados en tus dotes, virtudes y experiencia pastoral, y oído el consejo de la Congregación para los Obispos, en virtud de nuestra suprema potestad apostólica, te nombramos obispo de Florencia con todos los derechos y obligaciones. Permitimos que recibas la ordenación fuera de Roma de cualquier obispo católico, observadas las leyes litúrgicas, y después de haber hecho profesión de fe católica y juramento de fidelidad a nos y a nuestros sucesores, según los sagrados cánones. Mandamos, además, que el clero y los fieles de esta misma sede estén ciertos de estas letras, y a ellos exhortamos a que alegres te reciban y permanezcan unidos a ti. Para ti, dilecto hijo, benignamente pedimos los dones del Espíritu Paráclito, luz de los corazones, para que puedas pastorear con benigna y solícita caridad, con persuasivas palabras y con el ejemplo de tu vida de santidad a los fieles a ti encomendados. Que la paz de Cristo y el auxilio de Nuestra Señora de Chiquinquirá estén continuamente contigo y con esa comunidad carísima para nosotros. Dado en Roma junto a San Pedro el día 27 del mes de abril del año del Señor 2013, primero de nuestro pontificado, firma el Papa Francisco. Decimos todos, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Ok, bueno. Queridos hermanos de esta iglesia particular, el Santo Padre Francisco, en su preocupación por la Iglesia Universal, ha nombrado para suceder a Monseñor Jorge Alberto Osasoto en el gobierno pastoral de la diócesis de Florencia,
al excelentísimo Monseñor Omar de Jesús Mejía Giraldo. Hoy es un día de gozo para esta iglesia que peregrina en Florencia, pues recibe a su nuevo obispo y lo acoge como su pastor. Reunidos con alegría, oremos por su ministerio apostólico que inicia en esta bella tierra, que como dice hermosamente la bendición solemne del ritual de la ordenación episcopal, el progreso de los fieles sea su eterno gozo. Pidamos también la gracia del Señor para que al pastor no le falte la obediencia de su pueblo y al pueblo no le falte el cuidado del pastor. El señor Nuncio invita al obispo electo a tomar posesión en la cátedra episcopal, desde la que ejercerá su ministerio como pastor de la porción del pueblo de Dios que le ha sido encomendada. Querido hermano, en nombre del Santo Padre, Papa Francisco, y para gloria de Dios, procedo ahora a darte posesión de tu cátedra, para que apacientes la iglesia que el Señor te confía. El nuncio le hace entrega del báculo, simbolizando con ello la sucesión apostólica y la continuidad pastoral. En este momento, el nuevo obispo de la diócesis de Florencia recibe el saludo de sus hermanos en el episcopado presentes. Enseguida, recibe la manifestación de obediencia y reverencia de su nuevo clero. Este abrazo que recibe el nuevo obispo es un signo de acogida al mandato apostólico del sucesor de Pedro, que le ha dado la grey a este pastor diocesano. Thank you.
Gloria a Dios en el cielo. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios. El pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que quieres sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que para gloria tuya y salvación del género humano constituiste a tu Hijo sumo y eterno sacerdote, concede a quienes Él eligió como ministros y dispensadores de sus misterios la gracia de ser fieles en el ministerio recibido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. He aquí que mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado, será puesto en alto. Muchos se horrorizaron al verlo, porque estaba desfigurado su semblante, porque no tenía ya aspecto de hombre. Pero muchos se llenaron de asombro. Ante él los reyes cerraron la boca, porque verán lo que nunca se les había contado, y comprenderán lo que nunca se habían imaginado. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza. No vimos en él ningún aspecto atrayente. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, como uno del cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado,
traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz, por sus llagas hemos sido curados. Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaba y no abría la boca, como un cordero llevado a degollar. Como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Inicuamente y con toda justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupó de su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo, le dieron sepultura con los malhechores a la hora de su muerte, aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá a sus descendientes, prolongará sus años y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma verá la luz y se saciará. Con su sufrimiento justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, para que indefenso se, ya que indefenso se entregó a la muerte y fue contado entre los malhechores, cuando tomó sobre sí las culpas de todos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. ¿Cuántas maravillas has hecho, Señor y Dios mío? ¿Cuántos planes en favor nuestro? Nadie se te puede comparar. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo, tu ley en medio de mi corazón. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He anunciado tu justicia en la gran asamblea, no he cerrado mis labios, tú lo sabes, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. No callé tu justicia, antes bien proclamé tu lealtad y tu auxilio. Tu amor y tu lealtad no los he ocultado a la gran asamblea. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, Cristo ofreció un solo sacrificio por los pecadores y se sentó para siempre a la derecha de Dios. No le queda sino aguardar a que sus enemigos sean puestos bajo sus pies. Así,
con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los que ha santificado. Lo mismo atestigua el Espíritu Santo, que dice en un pasaje de la Escritura: la alianza que yo estableceré con ellos cuando lleguen esos días, palabra del Señor, es esta: voy a poner mi ley en lo más profundo de su mente y voy a grabarla en sus corazones. Y prosigue después: yo les perdonaré sus culpas y olvidaré para siempre sus pecados. Ahora bien, cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta más ofrendas para ellos. Hermanos, en virtud de la sangre de Jesucristo, tenemos la seguridad de poder entrar en el santuario, porque Él nos abrió el camino nuevo y viviente a través del velo, que es su propio cuerpo. Asimismo, en Cristo, tenemos un sacerdote incomparable frente a la casa de Dios. Acerquémonos pues con sinceridad de corazón, con una fe total, limpia la conciencia de toda mancha y purificado el cuerpo con el agua saludable. Mantengámonos inconmovibles en la profesión de nuestra esperanza, porque el que nos hizo las promesas es fiel a su palabra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Palabra del Señor, reluce nuestros pasos. La palabra del Señor nos da fuerza y nos da vida. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Llegada la hora, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo: he deseado enormemente comer esta comida pascual con vosotros antes de padecer, porque os digo que ya no volveré a comer hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando una copa, pronunció la acción de gracias y dijo: tomad esto, repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y tomando pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros, haced esto en memoria mía. Después de cenar, hizo lo mismo con la copa, diciendo: esta copa es la nueva alianza, sellada con mi sangre, que será derramada por vosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Un saludo cordial y fraterno al señor nuncio apostólico, Monseñor Ettore Balestrero, representante de su santidad el Papa Francisco en Colombia. Monseñor Ettore, a través de usted, Excelencia, quiero expresar mi saludo y gratitud a su santidad el Papa Francisco. Saludo cordial al señor Cardenal Monseñor Pedro Rubiano Sáenz, arzobispo emérito de la Arquidiócesis de Bogotá. Saludo a Monseñor Flavio Calle Zapata, arzobispo de Ibagué y metropolitano de esta provincia eclesial. Un saludo afectuoso y cariñoso a los señores arzobispos y obispos que me acompañan hoy con tanto esfuerzo, esmero y fraternidad. Dios les pague y bendiga esta generosidad. Saludo a los sacerdotes de mi amada diócesis de Florencia, a los sacerdotes de mi querida diócesis de origen, Sonsón Río Negro. Saludo afectuoso a los demás sacerdotes que me acompañan en este día. Muchas gracias. Saludo fraterno a los religiosos y religiosas, a los seminaristas, a mis amigos y fieles laicos de esta iglesia particular de Florencia, a los amigos y fieles de la diócesis de Sonsón Río Negro y de otras jurisdicciones eclesiásticas que hoy me acompañan. Saludo a mi madre, a mis hermanos y hermanas. Saludo fraterno para las autoridades civiles, militares y de policía, a la representación de la gobernación del Caquetá. Un saludo fraterno para la doctora María Susana Portela Lozada, alcaldesa del municipio de Florencia. Saludo a los señores miembros de la Asamblea Departamental que hoy con fe y con amor participan de esta celebración, a los miembros del Honorable Consejo del municipio de Florencia. Un saludo muy afectuoso para las demás personas que desde otros municipios, señores alcaldes y concejales, están presentes en esta celebración. Saludo cariñoso a todos los representantes de los diversos medios de comunicación social y a quienes a través de estos participan de esta celebración litúrgica. Un saludo desde el alma a toda la comunidad caqueteña, en especial a quienes hacen parte de la ciudad de Florencia y de los municipios que pertenecen a la jurisdicción eclesiástica de la diócesis de Florencia. A todos y todas, mis hijos y mis hermanos, paz y bien. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. ¿Cuántas maravillas has hecho, Señor y Dios mío? ¿Cuántos planes en favor nuestro? Nadie se te puede comparar. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo. Dios mío, lo quiero y llevo tu ley en mis entrañas.
Con estas y otras palabras, todos juntos como comunidad creyente, acabamos de cantar a Dios proclamando sus maravillas y una vez más poniéndonos bajo su amparo y bajo su guía. Hágase tu voluntad. Esta es la tarea de todo cristiano: entregarle a Él todo, porque de Él venimos y a Él volvemos. Con San Agustín decimos: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón vive inquieto hasta que descansa en ti. Hacer la voluntad de Dios no puede ser resignación, pereza, negligencia, acomodamiento, amargura. Hacer la voluntad de Dios es estar bajo su amparo y bajo su guía. Es entregarle a Él todo, el entendimiento y la voluntad. Es vivir la libertad en su máxima expresión, ser lo que se es. Ser hijos de Dios, invitados todos a configurarnos con Él, el único santo. En mi caso particular, ser lo que se es implica una responsabilidad mayor. Ser el pastor de esta iglesia con una triple misión al estilo de Jesús: ejercer la caridad pastoral, enseñando, santificando y apacentando al pueblo de Dios. Todo desde Jesús. Toda la fuerza, inspiración y constancia está en la caridad pastoral. Todo por el Señor. Uno se entrega en la medida que se siente amado de Dios, en la medida en que se deja amar de Él y en la medida que le ame a Él. La medida del amor a los demás será siempre el amor divino, no el amor humano. Lo expresó preciosamente el Papa Benedicto XVI en su encíclica Dios es amor. Nuestra tarea constante será siempre crecer en el amor a Dios y a los hermanos. ¿Cómo olvidar las palabras de San Juan? Quien odia a su hermano es un mentiroso. Dios se manifiesta en el prójimo. Lo dejan bien claro las parábolas de la misericordia del Evangelio de Lucas. Jesús, en la conversación con Pedro en Tiberíades, le exige una triple confesión de amor como garantía de su entrega. Esta será la fuerza de su donación a los demás. Si no nos hemos donado a Dios, será simplemente imposible donarnos a los demás. En este día, para mí y para esta amada iglesia particular de Florencia, le pido al Señor que me conceda la gracia de donarme entrañablemente a Él, para que con su poder me pueda donar de una manera afectuosa, cariñosa y desde la fe a mis hijos los sacerdotes, a mis religiosos y religiosas, a ustedes queridos, fieles, creyentes y hombres y mujeres de bien, y aún a los no creyentes. Y sobre todo, una donación a las personas de buena voluntad. Al estilo de Jesús, Padre Santo, le pido que me concedas amor y generosidad para gastar mi vida siempre
en función de la salvación de mis hermanos que hoy pones en mis manos. Para guiarlos a ti, Señor, en esta mañana te pido, como Salomón, sabiduría y discernimiento para asumir mi tarea apostólica con fidelidad, alegría y firmeza. Solo el amor es digno de fe. En la manera que nos amamos, nos entregamos. El maestro de este estilo de vida es Jesús, el Señor. Esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Esta es la copa de la nueva alianza, sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes. Jesús, en la última cena, en todo su ministerio, no hizo otra cosa más que manifestar infinitamente su amor. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo, hasta no dar más. Esta, mis queridos hermanos y hermanas, es la tarea de todos nosotros los bautizados: amar hasta el extremo, hasta dar la vida, gastarnos en bien de los que el Señor pone en nuestro camino. ¿Y qué decir del sacerdote? Hermanos e hijos queridos, nuestra misión será siempre darnos sin esperar recompensa. La tarea del sacerdote empieza la mañana de su ordenación y termina la tarde de su funeral. Hermanos sacerdotes e hijos, la gente nos necesita como hombres de Dios para que les entreguemos a Jesús camino, verdad y vida. Vengo a estar con ustedes, enviado por Dios, por la Iglesia, y con la máxima disposición a ser para ustedes padre, amigo, confidente y maestro. Emprendamos esta tarea de la mano maternal de la Santísima Virgen María, bajo la advocación del Corazón Inmaculado de María, patrona y señora de nuestra diócesis. De María hemos de aprender juntos su estilo de vida y su afán constante por vivir para y desde la palabra. María, dice Benedicto XVI, entraba y salía de la palabra como de su propia casa. Esa es nuestra tarea prioritaria, mis queridos sacerdotes. Hacer el bien y evitar el mal. Tarea de todos, creyentes y no creyentes. En esta mañana convoco todas las fuerzas vivas de la región. Continuemos esta gran tarea de amarnos, respetarnos, ayudarnos y sobre todo unamos esfuerzos para construir la paz que Cristo ofrece a sus discípulos el primer día de su resurrección. Que resuenen constantemente en nuestros corazones, en nuestros hogares, en nuestra ciudad, en nuestros municipios, en nuestras comunidades, en nuestros campos, estas palabras del Señor: la paz esté con ustedes. Con el beato Juan 23, pido a Dios Padre que nos conceda verdad, justicia, amor y libertad. Cuatro pilares fundamentales desde los cuales fundamentar, construir y cimentar una paz verdadera y estable. Religiosos,
religiosas, seminaristas, laicos, movimientos apostólicos y medios de comunicación social. La Iglesia somos todos. Vamos unidos a continuar construyendo la obra evangelizadora que durante tantos años se ha realizado en esta Iglesia particular, liderada por religiosos, religiosas y laicos, capuchinos, franciscanos, misioneros de la Consolata. Valoremos juntos tantas y tantas personas y comunidades que han gastado su vida en estas tierras llenas de fe y esperanza. Gracias, muchas gracias, comunidades religiosas y laicos que ofrecen lo mejor de sus vidas, dando testimonio de un amor infinito por el reino de Dios y por los más necesitados, por los pobres y marginados. Movimientos apostólicos, laicos, hermanas y hermanos todos. Continuemos esta magna obra divina y pidámosle a Dios que nos conceda la gracia de ser fieles a la tarea que Él hoy encomienda en nuestras manos. Gratitud. Gratitud a los señores obispos que han entregado sus vidas consagradas en esta región, cumpliendo a cabalidad la obra encomendada por Dios. Gratitud a Monseñor Antonio María Torazzo, que desde el cielo nos siga acompañando y pastoreando esta iglesia particular. A Monseñor Ángel Cuniverti, también desde la eternidad nos bendiga y nos acompañe. A Monseñor José Luis Serna Alzate, que en su enfermedad y sufrimiento de este momento nos encomiende y pida a Dios por la buena marcha y por el crecimiento en la fe de esta iglesia tan amada por Él. Gratitud a Monseñor Fabián Marulanda López, a Monseñor Jorge Alberto Osa Soto. Gracias, excelentísimo, por su entrega generosa y por la obra realizada en esta porción de iglesia en bien de todos. Finalmente, los invito a todos para que luchemos por ser una iglesia orante, en formación permanente, unida en la caridad, centrada en la Eucaristía y con un amor entrañable a la Santísima Virgen María, modelo máximo en la vivencia de la voluntad de Dios Padre. Permítanme, mis queridos hermanos y fieles todos, terminar con una oración del israelita piadoso, quien después de caminar largamente por el desierto, llegaba al templo de Jerusalén para contemplar y cantar las maravillas del Señor. Finalizada su visita en la intimidad del templo, rezando desde lo profundo de su corazón la oración que nos presenta el Salmo 130. Oración que a su vez rezó con devoción infinita y con fe durante toda su vida el Papa Beato Juan XXIII. Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros. No pretendo grandezas que superan mi capacidad, sino que acallo y modero mis deseos como un niño en brazos de su madre. Espere Israel en el Señor, ahora y por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y el Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, que con amor rige los destinos de nuestra Iglesia, para que derrame con largueza sus bendiciones sobre nosotros. Señor, escúchanos. Señor, escúchanos. Señor, escúchanos. Señor, óyenos. Señor, óyenos. Por la Santa Madre Iglesia, para que transmita fielmente la noticia de Jesucristo, luz de los pueblos, y sea sacramento o signo e instrumento de la íntima unión con Dios y de unidad de todo el género humano. Señor, escúchanos. Señor, óyenos. Por el Papa Francisco, pastor de la Iglesia Católica, para que, asistido por el Espíritu Santo, con su ejemplo y palabra, nos confirme la fe en Dios, que es amor, sostenga nuestra esperanza y estimule nuestra caridad. Señor, escúchanos. Señor, óyenos. Por nuestro obispo, Omar de Jesús Mejía Giraldo, para que, ejemplo de Jesucristo, el buen pastor, y con la fuerza del Espíritu Santo, ejerza el ministerio episcopal, que es oficio de amor, como sucesor de los apóstoles, en comunión con el Papa y con el Episcopado Universal, apacentando a esta Iglesia de Dios que peregrina en el Caquetá. Señor, escúchanos. Señor, óyenos. Por nuestros obispos que han regido nuestra diócesis, Monseñor José Luis Hernalzat, Monseñor Fabián Marulanda López, obispo emérito, Monseñor Jorge Alberto Osa Soto, para que el Señor Dios le siga asistiendo en su misión encomendada. Señor, escúchanos. Señor, óyenos. Por nuestros gobernantes, para que, conscientes de su responsabilidad de buscar el bien común, sirvan al pueblo y lo guíen con su ejemplo y actuación por los caminos de justicia, de verdad, de paz, de libertad y de amor. Señor, escúchanos. Señor, óyenos. Por todos los hombres, especialmente los pobres, los afligidos, los enfermos, los ancianos, los inmigrantes, cuyos gozos y esperanzas, tristezas y angustias son también gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo, que obran con el testimonio evangelizador misionero de los cristianos al único que salva, Jesucristo. Señor, escúchanos. Señor, óyenos. Por todos los difuntos, especialmente los obispos que han regido nuestra diócesis, Monseñor Antonio María Torazo y Monseñor Ángel Cuniverti, para que por la misericordia de Dios
compartan la gloria de la resurrección e intercedan por nosotros desde el cielo. Señor, escúchanos. Señor, óyenos. Oh Dios, que con misericordia sostienes a tu pueblo y con amor lo gobiernas, escucha nuestra oración para que progresemos en el espíritu de verdad y de amor, y así un día podamos reunirnos todos en el reino glorioso de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 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 El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, participar dignamente de estos misterios, pues cada vez que celebramos el memorial de este sacrificio, se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y
con tu Espíritu levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Quien como verdadero y eterno sacerdote, al instituir el sacrificio de la eterna alianza, se ofreció a ti como primera víctima de salvación y nos mandó perpetuar esta ofrenda en conmemoración suya. Su carne inmolada por nosotros es alimento que nos fortalece. Su sangre derramada por nosotros es bebida que nos purifica. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y las dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 Señor Dios del mundo entero. Santo, 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 Señor Dios del mundo entero. Llenos está sana en las alturas, sana en la tierra. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Sana en las alturas, sana en la tierra. Bendito es el misericordioso. Te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos. Ante todo, por tu Iglesia Santa y Católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero. Con tu servidor, el Papa Francisco, conmigo, indigno siervo tuyo, y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos, de todos los que aquí cuya fe y entrega vivo por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su Esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires de los apóstoles y de todos los santos, por méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos.
bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti. Que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío. Acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos. Dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los vivos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel. El sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuanto recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate, Señor, también de tus hijos, Monseñor Antonio María Torazo y Monseñor Ángel Culiberti, que fueron obispos de esta iglesia de Florencia, que nos han precedido por el signo de la fe y duermen ya en sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, y confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires: Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro.
por quien sigues creando todos los bienes. Los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Unidos en el amor de Dios, convocados por Él que es nuestro Padre, dirijámonos con las palabras que Jesús enseñó a sus discípulos y aquella oración que proclamamos todos los días. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente el saludo de la paz. Santo Cordero de Dios, que quita nuestros pecados. Hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Dichosos los invitados a esta cena, Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. La comunidad. Monseñor Héctor Balestrero va a estar aquí en la nave central, de igual manera Monseñor Omar y cuatro sacerdotes en cada nave de la iglesia catedral. Llévame donde los hombres
Atrás a tus amigos invitaste a cenar y me prometiste que con ellos por siempre ibas a estar. Y ahora cada vez que el sacerdote eleva el pan en el altar me pongo de rodillas porque sé que en esa hostia tú estás. Escondes en el pan, y aunque no te puedo ver, te puedo acompañar, es mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón, y así de par en par. Thank you.
pues ante tu presencia. Con dulce voz a ti yo clamaré. Escucha bien, Señor, mi oración que te ofrezco. En ti me gozaré, Señor Jesús. A ti mi vida entera rendiré. Tu gloria y tu poder me alegrará para siempre. Quiero darle a Monseñor Omar la acogida en la provincia eclesiástica. Lo hago, por lo tanto, a nombre de todos los obispos que la conformamos. Desde el norte, Monseñor José Miguel Gómez Rodríguez, que hoy no está con nosotros. Luego, Monseñor Pablo, párate, Monseñor Pablo. El señor Pablo Salas Santeliz, el obispo de El Espinal. Monseñor Orlando Roa Barbosa, el obispo auxiliar de Ibagué. Monseñor Froilán Casas Ortiz,
el obispo de Neiva. Monseñor Fabio Duque Jaramillo, el obispo de Garzón. Su muy querido y conocido Monseñor Francisco Javier Monera, el vicario apostólico de San Vicente del Caguán. Y quiero presentar, y a la vez igualmente que a Monseñor Omar, acoger al nuevo vicario apostólico de Puerto Leguízamo, Monseñor Joaquín Humberto Pinzón, allá está. Quiero que a ellos dos, sí, les demos un cordialísimo saludo. Los obispos, pues, somos una gran familia muy unida en Colombia, en el mundo, pero en Colombia especialmente, y tenemos un primer grupo de especial ayuda y fraternidad dentro de la provincia eclesiástica de Colombia. Por eso, su obispo nunca está solo, siempre tiene muy cerca a los hermanos obispos de la provincia. Seguidamente, el Padre Canciller de la Diócesis de Florencia hará lectura de las resoluciones. Resolución número 01, junio 29 de 2013, por medio de la cual se hace un reconocimiento al nuevo obispo de la Diócesis de Florencia. El presidente del Centro de Historia del Santuario, en uso de sus atribuciones legales y considerando a que por voluntad de Dios el Santo Padre Francisco ha nombrado al señor presbítero Omar de Jesús Mejía Giraldo, sacerdote santuariano, como nuevo obispo para la diócesis de Florencia. B. Que el electo obispo ha prestado invaluables servicios pastorales a nuestra Iglesia Diocesana de Sonsón, Río Negro, tanto en la actividad parroquial y universitaria como en la formación de los futuros sacerdotes, tarea a la cual ha dedicado gran parte de su ministerio. C. Que esta decisión del Sumo Pontífice constituye motivo de honra para el santuario, habida cuenta de lo prolífica que ha sido nuestra comunidad en vocaciones sacerdotales y religiosas. D. Que es imperativo para el Centro de Historia del Santuario exaltar y reconocer a los hijos del santuario que por su designación y desempeño en cargos de gran relevancia hacen quedar en alto el buen nombre de nuestra ciudad. Resuelve. Artículo primero. Hacer pública expresión de reconocimiento y felicitación al excelentísimo Monseñor Omar de Jesús Mejía Giraldo por su designación como obispo de Florencia, implorando de la divina providencia la abundancia de sus bendiciones sobre su episcopado y la iglesia particular que le es confiada. Artículo segundo. Asistir y participar como centro de historia en las ceremonias litúrgicas de su ordenación episcopal, así como en su primera misa pontifical en el santuario y su posesión canónica en la Catedral de Florencia. Artículo tercero. Hacer extensiva esta moción de felicitación a su distinguida familia. Artículo cuarto. Hacer entrega de la presente resolución en nota de estilo al nuevo señor obispo de Florencia. Comuníquese y cúmplase, dada en el Santuario Antioquia a los 29 días del mes de junio del año 2013. Firma Monseñor Camilo Gómez Gómez, presidente, Claver David Quintero Alzate, secretario.
resolución número 01 de junio 29 de 2013. La Sociedad de Mejoras Públicas del Santuario, en cumplimiento de sus fines y políticas estatutarias, y considerando, primero, que por decisión del Papa Francisco fue exaltado el sacerdote santuariano Omar de Jesús Mejía Giraldo como nuevo obispo de la diócesis de Florencia, Caquetá. Segundo, que el ilustre sacerdote consagrado hoy como obispo y enaltecido en la dignidad de Monseñor es ejemplo de humildad y superación para toda la comunidad santuariana, la región y el país. Su inteligencia, fraternidad y apostolado lo hacen merecedor del respeto y la admiración y lo colocan en un lugar destacado dentro del conjunto de sacerdotes y religiosas del santuario levítico. Tercero, que la Sociedad de Mejoras Públicas tiene entre sus objetivos, desde su fundación por el presbítero Eugenio Arias Alzate, poner en primer plano a los santuarianos sobresalientes que, como Monseñor Omar de Jesús Mejía Giraldo, construyen el fundamento honoroso de nuestra patria chica. Resuelve: a. Expresarle a Monseñor Omar de Jesús Mejía Giraldo la inmensa alegría por que sentimos todos los santuarianos por tan digna exaltación. B. Hacer extensivo este mensaje grato a su distinguida familia y al clero santuariano y las diócesis de Sonsón, Río Negro y Florencia. C. Exaltar sus virtudes espirituales, ciudadanas y sociales, e invitar a seguir su vida ejemplar como luz de convivencia, solidaridad y religiosidad. D. Una comisión de la Sociedad de Mejoras Públicas se hará presente en los actos de consagración en la parroquia de San Judas Tadeo y en la posesión en Florencia, Caquetá. Dada en el santuario el día 29 de junio de 2013. Firma Monseñor Camilo Gómez Gómez, presidente, y María Elena Gómez Zuluaga, secretaria. Para recibir la santa bendición, nos ponemos de pie e inclinamos la cabeza. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dios Todopoderoso, aleje siempre de ustedes toda adversidad y les conceda la abundancia de sus bendiciones. Amén. Haga sus corazones dóciles a la palabra divina, para que puedan poseer los goces eternos. Amén. Para que, comprendiendo lo que es bueno y recto, siempre avancen ágiles por el camino de los mandamientos de Dios, y lleguen a ser coherederos del reino de los cielos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Con la bendición de Dios podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. La salida es procesional. Pues primero, incienso, una veta, cruz, los sacerdotes y los señores obispos se dirige hacia el salón Monseñor Torazo y allá le pueden acompañar para saludarles. Pedimos el favor a la gente que despejen la nave central para salir la procesión, luego los sacerdotes.